Gracias, Señor, por esta oportunidad que Tú me das de expresar Tu palabra, de explicarla, de enseñarla, Señor. Father, thank you for the the privilege that You give me to be able to explain, to teach this word. Y yo te pido en el nombre de Jesús para que esta palabra. And I ask in the name of Jesus for this word. penetre en los corazones. Will penetrate the hearts, haciendo conciencia, uh, making, making us conscious, redarguyendo. Correcting. That could be. I forget. <laughs> yeah, that's okay. And um, that may. Um, oh, I'm sorry. I'm supposed to speak in Spanish. Y esta palabra, pues que yeah, traiga. That this word will bring. Un cambio en cada vida. A in every life. En la conducta. In conduct. En el pensamiento. In our, in our en la forma de conducir día, a día. No aquí en la iglesia. No aquí en la iglesia. En tu trabajo. En tu casa. En tu Con tu familia. Porque para eso es la palabra. Para eso venimos. para aprender de este manual de la vida cristiana life, para poder ser esa luz en el mundo world, para poder ser ejemplo example, para poder ejercer ese sacerdocio que, that, que, uh, dios, that that que dios quiere hacer de cada uno de nosotros and that he wants to do of each and every one of us. So, continuamos con la serie so el we'll continue Espíritu with the series a strong spirit yeah. y el verso madre el verso clave de and, esta serie And and the the key verse 18, 14, of this series is uh, Proverbs 18 14. El ánimo del su mas ¿quién el ánimo the spirit of a man will sustain him in, uh, in his infirmities, but a wounded spirit, who can bear? Yo vi esto por vez, when I saw this for the first, first time, mí me algo. it reminded me of something. Y ciertamente, cuando tú tienes un espíritu fuerte, spirit, cuando tu espíritu no está angustiado, cuando tienes un espíritu que está. Cimentado, que ha crecido. When you have a spirit that is uh, founded or that has grown. Que se ha desarrollado en la palabra. That has developed in the word, cuando la enfermedad viene a ti, When comes to you, tú no eres como las demás personas. You are not like the rest of the tú people. Vas a atacar esa enfermedad. You're going to attack that sickness. Tú Vas a sentir gozo en medio de esa enfermedad. You're going to feel joy in the midst of tú that vas sickness. Vas a tener esperanza en medio de esa enfermedad. You're going to have hope in the midst of tú that vas sickness. Vas a saber que Dios te va a sanar. Y en el peor de los casos, si no te sana, tú sabes a dónde vas. You know where you're going. Tú sabes con quién vas a vivir. You know who you're going to live y tú with. sabes qué vida vas a vivir. And you know what life you're going to live. Te doy un corto testimonio. Give you a short Cuando la pandemia comenzó, When the lógicamente oíamos muchas cosas y cuando things, tú no sabes know, know, tú te dejas influenciar ¿por qué? porque no conoces you y cuando todas esas voces venían come, y todos esos informes come, que tienes que cuidarte porque eres mayor to, uh, ya no tengo 20 años I'm not 20 años Tienes que cuidarte porque tienes esta enfermedad o tienes esta otra. You have to take care of yourself because you have, this sickness, you have this other sickness. Y como nunca se había oído hablar de eso antes. And because we never heard of that before. Yo dije, ah, pues yo me tengo que cuidar, yo tengo que quedarme en casa tranquilita. Well, I said, well I have to take care of myself I have to stay home uh, nice and calm. ¿Pero qué pasó? But what happened? Yo escogí la mejor parte. I chose the best part porque mientras estuve en casita because while I was at home, cuidándome. Because Uh, taking care of de la myself, bendita pandemia me metí en esta palabra the word would come. día a día Day, daily. estudiaba esta palabra Le escudriñaba would, uh, oraba

Now, the life that I desire, y la vida que espero que todos ustedes vayan a tener también. And the voy a comenzar. So I'm going to start. Yo tengo tres puntos a desarrollar que quiera Dios lo pueda hacer, si no pues vamos a ver cómo le hacemos. I have three points to develop. I hope we can do it, so otherwise we'll see how we, how we get Son through. tres, El primero es acerca del reino. It's three the first one is about the kingdom. Vamos a, a ir a este primero. We're going to go to that first one. Hay algo que yo considero fundamental para tener un espíritu fuerte. There's something that I consider fundamental to have a strong spirit. Y es que tenemos que entender y reconocer. Que sin Dios nada. That without God there's nothing. Di, sin Dios nada. Say without God nothing. Y así nada. And do this nothing. Nada. Nothing. Okay. Apartados de él nada. Departed from him, nothing. Somos. We are nothing. Y nada. And podemos hacer. We can do. Pero sucede que muchas veces no tenemos eso aquí. This, this Creemos que nosotros podemos. Can, Pero realmente no es así. El entendimiento ese nos va a colocar en una posición understand, is, is que vamos a entender That we're going to understand, que con nuestras propias fuerzas strength, con nuestro propio entendimiento inteligencia intelecto our sabiduría wisdom, carrera universitaria cultura career, culture, voluntad propia our own will, no podemos alcanzar it, la vida victoriosa the que él quiere que nosotros vivamos porque sin sumisión a la soberanía de dios sin esa obediencia a su voluntad will, y a su palabra word, nunca lo vamos a poder lograr. We Nos vamos a estar engañando nosotros Y Dios no te llamó a que tú te engañes, Dios te llamó a que tú sepas, a que seas sabio y que tengas conocimiento. Sin ese entendimiento cabal y completo that, that uh, de que cuando nos sometemos a Él, him, entonces somos fuertes, entonces podemos decir con seguridad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando entendemos de verdad por una experiencia vivida, de que en nuestra debilidad somos fuertes That in our we weakness we are strong, en Él, a través de Él him, him, y por Él and for him, cuando entendamos eso this, no nos vamos a complejar we are not complex ourselves, de confesar nuestra debilidad humana of confessing our own, uh, human weakness, de confesar nuestra fragilidad de confesar ante la omnipotencia de Dios. Before the omnipotence of God. God, thank you. A Dios no podemos superarlo nunca. God, we can never him, ever. No podemos nunca ser mejor que él. We can never be than him. No podemos saber más que we él. Know more than him. Tenemos que entender eso. We have to that. Para vivir la vida victoriosa, Para vivir life, la vida triunfante, to live a que él quiere que vivamos porque él quiere wants us to live que he dependamos wants. de él. He wants us to depend on him. Pablo conocía muy bien esto. Paul knew this very well. Por eso él escribió en 2 Corintios 12:9. 12, cuando Jesús le dijo a Pablo: when Jesus said to Paul, Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. My grace is sufficient for you for my strength is made perfect in weakness therefore most gladly I will rather boast in my infirmities than the power of Christ may rest upon me. We have to understand that we are weak. Tenemos que entender que dependemos de él. Depend que cuando him. lo dejamos a él, que sea él, him, entonces sí si somos fuertes. No es por el conocimiento que yo tenga. No es por los estudios y los títulos que yo tenga. No I es por cuánto yo voy a la escuela. No son mis grados universitarios. It's It's my, uh, grades, es grades. él en mí, It él sobre mí. Me, el que me potera. The one that empowers me. Él se gloria en nuestra debilidad. He glorifies in our weakness. Y también está escrito en la segunda parte de Joel 3:10, diga el débil fuerte soy. It is also written in Joel 3:2, let the weak say I am strong. Solamente un débil puede decir que es fuerte. Only a, a weak can say that he is strong. Cuando sabe quién es su Dios. When he knows who his God is. Cuando sabe que el Dios Todopoderoso está sobre él y a favor de él And in his favor. y es su ayudador And his porque tú sabes que no puedes y tú tienes que can. tener claro, have have pero cuando tú vas al que puedes, entonces tú dices... Mi confianza no está en mí. Mi confianza está en el que puede. My trust is in the one that can. Y como tú estás conmigo and because you're with me, y como yo me apoyo and because I y como tú rely me ayudas, and because you help yo no me. puedo, pero cuando tú me sostienes, I can, but when you sustain me, vamos juntos we go together, y entonces yo puedo and then I can, porque tú me llevas. Because you take me. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Jesús durante todo su ministerio Estuvo enfatizando ciertas cosas que nosotros también Jesus, whole ministry, he was that we, as well, tenemos que tener en cuenta. We have to have a, an uh, cuando entendemos nuestra fragilidad humana, humanly, es que vamos a entender nuestra posición como creación de Dios. God, como hijos de Dios. As, uh, Children of God. Como siervos de Dios. As servants of God. Palabra esta que a muchos no les gusta escuchar. Porque todo el mundo quiere poder y posición y gloria. Position, Pero sabes que somos. You know siervos Sabes lo que significa la palabra siervo aquí en esta Biblia. You know means esclavo. It means a slave. Te gusta ser esclavo. Like a slave? No. No. no eres esclavo del hombre. No eres esclavo de nadie. Anyone, no eres esclavo de un gobierno, pero eres esclavo de Cristo. But you are slave of y cuando llegas a ese entendimiento, and when you come to that vas a descansar en Él you're rest in him, y vas a servirle mejor. And you're serve him pues como les decía, durante todo el ministerio de Jesús, saying, Jesus, Él enfatizó en tres cosas, he, bueno, enfatizó muchísimas, things, pero... Este, de acuerdo a esta enseñanza del Espíritu Fuerte, voy a tocar estos tres puntos. El reino de Dios. Of God. El que tiene un Espíritu Fuerte es el que sabe que depende de Dios. El que sabe que tiene que esperar en Dios. The el que confía en Dios. God, es el que obedece a Dios. God, por encima de su agenda personal. Above his own personal agenda, por encima de sus propios deseos. Desires, es el que conoce a Dios. God, y no es lo mismo saber thing, que Dios existe exists, a que tú lo conozcas. Yo puedo decir, ok, tú puedes say, decir también. Okay, conocemos al presidente. We know the president. eh, Sabemos su nombre. We know his name. Sabemos dónde vive. We know where he lives. Sabemos quiénes son sus hijos. We know who his eh, sabemos cómo se llaman esos hijos de ese presidente. We know the name of those, uh, eh, tenemos inclusive sus discursos grabados. Que podemos escucharlo nuevamente. That we can pero ¿realmente lo conocemos? Claro que no. Of not. Conozco yo su color favorito. I know his favorite color. Conozco yo su comida favorita. I know his favorite food. Conozco yo si él es alérgico a algún alimento o alguna medicina. Conozco yo qué es lo que hace al levantarse. I know what he does when he wakes up. Se lava los dientes, se ducha. he um, takes a shower brushes his teeth Yo no sé eso, esas i don't know those things no tengo una con él, no lo because i don't know i don't have an intimate friendship with him because i don't know him i sus do not hijos. know how he behaves behind cameras with his children Hay muchas cosas que no conozco de él. Sin embargo, lo he visto y sé que existe. I know he exists. Conozco su nombre, I know his name. pero no tengo una relación que me haga de verdad conocer su carácter. Y con Dios pasa lo mismo. And with God is the same thing. Hay muchas cosas del carácter de Dios y de su naturaleza que debemos conocer. so many things about the character of God and His nature that we must know. Y qué bueno es que todos podamos decir, como dijo Job. And it is good to be able to say, like Job said. De oídas te había oído, pero ahora te conozco. Porque en el libro de Job está escrito en Job 42:5. Job 42:5. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven.

Lo referente a Dios lo vas a conocer cuando te metes aquí. God, you it you pero si esta Biblia tú la usas, Bible, it, de desodorante para estar con ella bajo del brazo and todo el tiempo de aquí a para allá y haces ostentación de ella, pero nunca la abres. Be and you never open it. Nunca vas a conocer a Dios de qué te sirve. You're never know God. What si is tú it vienes good for? a la iglesia para ponchar. Si durante in, este servicio tú estás con la mente en otro lugar. Service, your mind is no estás else. prestando atención a lo que se habla. Si cuando te vas no lo vuelves a escuchar, go, when you, when you here, si no pones en práctica lo que se te está enseñando, no vas a taught, conocer a Dios. You're not know God. Es necesario que prestes atención porque esto es como venir a una escuelita. Like Esta es la escuela para nuestra alma. Para el desarrollo y crecimiento de nuestro espíritu, para que seamos esos cristianos so we can be those que Dios quiere que seamos, be, hijos de Dios, God, algunos amigos de Dios. Some friends of God. So, el espíritu fuerte, so the strong spirit, eh, lo tiene el que ha hecho a Jesús el señor de su vida. It, it, the one that has and has made Jesus his Lord of his life. The greatest problem that the people of God have today es que hemos con el de Jesús. is that we have stumbled with the seniority of Jesus. Hemos hecho a Jesús we have made Jesus our Savior, pero no nuestro Señor. but not our Lord. Many people have Jesus as the one that saved me, como un para irte para el cielo. as a ticket to go to heaven. Yo estoy salva, I'm saved, yo estoy redimida, I'm redeemed, todo está bien, Everything is okay. pero ni siquiera conoces la palabra redimida don't know the word, y su significado. The of it. Cuando tienes a Jesús de señor, When you have Jesus as your Lord, tú no tienes voluntad propia, you don't have your own will. porque tú tienes que someter tu voluntad a la de él. You have to your will unto him. Y uno de los problemas más grandes que tiene el pueblo cristiano hoy en día, en el hemisferio este occidental. Occidental, occidental, occidental of the uh, occidental yeah. hemisphere. Yeah. Thank you. Es que no conocen los principios de un reino. They don't know the of a Porque nosotros no estamos acostumbrados. We're not used to a tener un reino. To have a kingdom. El problema es que el sistema de gobierno nuestro es diferente. The problem is that our uh, government system no is different. No es una monarquía. It is not a monarchy y nunca hemos vivido bajo una monarquía. Por lo tanto, esa relación entre rey y siervo no se conoce. Y porque no se no se conoce, and because it is unknown, no se entiende we don't understand it, y por tanto no se practica. And therefore we don't practice. Se creen que el gobierno de Dios es una democracia. Pero están equivocados. Democracy. El but, reino de Dios es una teocracia. But they are wrong, the kingdom of God is a Teocracia, donde el que manda es Dios. The, the one that, uh, that y is in command is mandamos. God and we are not in command. Esa es la cuestión. That is the thing. Nosotros lo tenemos que obedecer. We have to obey him. Pero hemos confundido la gracia. But we have confused the grace. Que es para salvación. That it is for salvation. Con el que ahora soy libre With the, now I'm free, y puedo hacer lo que me da la gana and I can do I want. ya yo estoy salva now I'm saved. ya yo tengo mi ticket para el cielo now I have my for heaven. y de aquí a que yo me vaya and for the time when I go, pues yo hago lo que me da la gana y vivo mi vida feliz después de todo ya soy salva ¿verdad? After all, I'm safe, right? pero eso es un gran error. But that a great error y están también apañados en aquella cuestión so in that, uh, in that thing del famoso libre albedrío de la will y yo estuve buscando en la Biblia Y eso siempre me llamó la atención Yo la he leído de tapa a tapa No una, not no one, dos, not twice, no tres not three times. He perdido el número que la he leído I've lost how many times Esa I've read palabra it. jamás yo me la he encontrado That word I have never come across. Nunca never. ¿Y sabes qué te digo? And you know what I tell you. Nosotros no tenemos ese libre albedrío. No. We do not have the free will. Porque el que tiene un rey. Because the one that has a king, El que tiene un dueño. Owner, no puede hacer lo que le da la gana. do whatever he pleases. Tiene que hacer lo que el rey dice. Lo que el dueño says, dice. What the owner says. So no tenemos tal libre albedrío. So we don't have that such so free will, una cosa que sácatela de tu cabecita linda y preciosa. Porque eso out of te your va a llevar mind, a un problema. Because going to lead you to a problem. Eso te va a llevar a tener problema con papá. That's going to lead you to have problems with our father. El famoso libre albedrío. Ha hecho que muchos caigan en un libertinaje espiritual. The famous free will has uh, make us many fall into um, um, freedom of do whatever. To the freedom to do whatever you please. Un libertinaje espiritual, donde todo se permite. Where everything is allowed. Ahí porque Dios es bueno. Oh, because God is good. Ahí porque Dios sabe. Oh, because God knows. Ahí porque Dios me ama. All because God loves Aleluya. me. Aleluya. Pero dicen en su corazón, ahí. Hoy yo peco y mañana they say me within arrepiento. their heart today I sin, and then tomorrow I just repent. Y me voy cielo. And I go to heaven. No. No. <laughs> Estás muy equivocado. You are wrong. Muy equivocado. You're very wrong. Dios sabe, sí. God knows, yes of course. Sabe lo que Dios sabe. He, que you su, know what God knows. Que su pueblo That de his labios his people, lo honra. They only by his lips say honor him. Pero su corazón está lejos de él. But their hearts are very far away from him. En Isaías 29:13 En Isaiah 29:13 A ver, a ver dónde estoy. Sí, está escrito. Dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por as much as this people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their hearts far from me, and their fear towards me is taught by the uh, precept of men. Esto lo dijo Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías dijo esto en el Old Testamento. Y lo mismo dijo Jesús. En el mismo dijo Jesús. En Mateo 15:8. En Matthew 15:8. Él dijo: Este pueblo de labios me honra. He said: These people draw um, unto me with their mouth. Mm -hmm. Pues en vano me honra. Espérate, espérate un momentico. Este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me and in vain they worship me and they're teaching uh, doctrines and commandments of men. Y muchas de, de estas cuestiones suceden and many of these things happen because many times we de iglesias Because many times we come from churches, donde no se predica el evangelio completo iglesias donde hay mucha doctrina de no te pongas of don't wear this, no te vistas don't no te this, cortes el pelo don't cut your no hair, te pintas los labios no te puedes lips, poner pantalones y jeans, todos son prohibiciones and in, in y todo ya prohibidos y todos son prohibiciones. Eso no es el Evangelio. Esas no son las buenas nuevas. Esas son doctrinas de hombre y otras más porque cada cultura, culture, y cada religión tiene every, su opinión, su, su punto opinion, de vista, own, uh, point, point view, su interpretación. Pero la verdad but the truth, está aquí. La verdad solo te la va a revelar el Espíritu Santo de Dios. The truth, the so, entonces, ¿qué es lo que pasa? So Muchos tienen religión y no tienen relación. Religion, y cuando tú tienes una religión, tú no conoces a Dios. You a, a religion, you don't know God. No conoces la palabra. Y por tanto no la obedeces. And you don't obey it. No la pones por obra. You don't, uh, put it to work. Haces lo que bien te parece. You do y te crees que estás bien con Dios. You okay porque entre paréntesis tienes tu propio Dios. No, you no tienes al Dios de la Biblia. Tienes al Dios que te permite cosas porque tú te crees que te las puedes permitir y las puedes hacer. Tienes a lo mejor el Dios de tu abuelita. The, the tienes a lo mejor el Dios de quien sabe quién. Pero no es el Dios de la Biblia. Entonces el Dios de tu abuelita no te va a salvar. So Therefore, the God of your, your el Dios de la Biblia God, es el que te, te va a salvar tenemos que entender eso claro hemos recibido muchas veces times, por la, en la cultura que pertenecemos por tradición familiar tradi uh, enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra se nos ha inculcado been, uh, us, las hemos las hemos creído we have believed y, hemos, y hemos vivido por ellas pero no es lo que la palabra dice por eso es necesario que cada uno de nosotros haga ese trabajo individual, individual de escudriñar estas palabras to, uh, porque no es lo que yo aprendí ni siquiera en una iglesia learned, porque si yo fui a una iglesia donde no está llena del Espíritu Santo y se me ha enseñado Spirit, doctrina se me ha enseñado religión Eso es lo que yo voy a tener adentro. That is what I'm going to have eso es lo que yo voy a querer practicar. That is what I'm going to want to Pero cuando tú tienes el Dios de la Biblia, when you have the God of the Bible, cuando tienes al Espíritu Santo, when you have the Holy spirit, no vas a escuchar otras voces. You're not going to to no any te other vas voices. a dejar engañar. You're not going to allow Porque el to be Espíritu to de verdad mora en ti. The of truth y in te you. revela todas las cosas. To you all y te things. dices eso no es Así. Pero ¿cómo vas a saber eso no es así? Sin, like that, si no conoces la verdad, ¿cómo vas a hacer la diferencia? ¿Cómo vas a la Esto difference? es religión. This is Esto es la verdad. This is the truth. Esto es cultura. Esto es la verdad. This is the truth. Esto es tradición. Esto es tradición. Esto es la verdad. This is the truth. Tienes que venir esta verdad. You have to come De to lo this contrario truth. no puedes. Entonces, ¿qué pasa? So then what happens? Muchos han caído Many have fallen. por la desobediencia. Han caído en rebeldía. They have in ¿Y qué dice Dios que es la rebeldía? And what God say about dice que como pecado de adivinación. Like dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. As a divination, the rebelliousness. So, me puse a escudriñar. So then I began to study. ¿Qué tú dices aquí de rebelión? What do you say about rebe uh, rebellion? So encontré la palabra hebrea, Mary. I found the, word, the Hebrew word, Mary. Esta palabra en hebreo significa amargura. This uh, word in Hebrew means bitterness, bitterness thank you. So, una persona rebelde es una persona amargada. So, a rebellious person is a bitter person. Esta palabra, Mary, viene de una raíz hebrea también. This word, Mary, comes from a uh, Hebrew, Hebrew word, Hebrew word. word. Thank you. Mara. Mara. O Mara. En, en Hebreo, entre paréntesis, In Hebrew, eh, casi todas las palabras son agudas. Saben, estrújulas, llanas, agudas. Me dice palabra nunca la he escuchado, pero Maybe es cuando la word, fuerza de la pronunciación radica en la última sílaba. Las llanas en la mitad de la, de la de la palabra y las estrújulas en el principio de la palabra, así se definen. verdad Just a little note. So Mara cuando yo he conocido personas que le llaman Mara le están llamando amarga. Cuidado con el nombrecito que tú le pones a tu hijo. You be careful with the, with the name Y lo llamas eso. And so, you call them that. So la palabra mara significa amargo. So the word mara means uh, bitter. Es una palabra causativa donde se deduce. It is a word where it has been deducted or It, it means it, it comes from, it comes from que tú eres desagradable. Eres rebelde. Eres desleal. You are unloyal, eres enojón. You Grumpy. Eres irritable entre otros. Among others. So cuando dice aquí, so when it says here, como pecado de adivinación es la Rebelión. So as a, a sin of a divination is rebellion. Si tú eres una persona amargada, if you're a person that is bitter, eso va a ocasionar que tú tengas esa rebeldía. That is going to cause for you to have that rebellion. Ese enojo, that uh, madness, esa irritabilidad, that ir, ir, irritability in your character, within your character, y eso. Es malo delante de los ojos de Dios, And that is bad the eyes of God. porque es como pecado de adivinación. Like a sin of a Vamos a la palabrita adivinación. So let's go to the word divination. Que también una raíz primaria, casame es distribuir, es suertes, es adivinar, adivinar por suerte o rollo mágico. Um, it is the... oráculos, agorero, dádiva. Okay, Dice primary word that means to have luck is to distribute something is to um, make a guess about something is uh, in a magic role, you guess through your luck through a magic role and you say the oracles and agorero esa no me la se, and dadiva it's a, it's a gift it's a it's a something that you give it's included here too so Esta adivinación so this es como magia y hechizo. Is like magic and witchcraft. y sabes de dónde sale la palabra magia y hechizo? And you know where that word comes from, uh, mag uh, magic and um, witchcraft. Entre paréntesis. farmakeia It comes from the word farmakeia. Farmakeia, esa palabra griega, pharmacea que es medicación, medicamentos. It is medications or medicines. Se traduce también como magia y hechizo. It is also translated as uh, magic and spell. Un medicamento para el dolor medio que te atonta, medio que te pones así suave suaveísimo, te pones como que estás medio hechizado. When they give you a medicine that you feel kind of uh, <laughs> just relaxed and you're like um, enchanted. De ahí viene, de ahí viene de farmacia. That's where the word comes from. So cuando tenemos un espíritu independiente, so a, uh, spirit, no nos gusta que nos llamen esclavos. We don't like to be y cuando oyes que alguien te dice, And when you hear that tells you, a mí no me manda nadie, tells me what to do, a mí tú no me das órdenes, you don't give me orders, yo me mando solo I, I myself, y or, cosas por el estilo, like alerta. Be alert. ¿Quién dice aus? Who says, ouch. porque yo lo dije también yo no estoy well. excluida de esto me So esclavos so, slaves, <laughs> nadie quiere ser pero esclavos de Cristo a esa conclusión Christ, tenemos que llegar to to. Primera de Corintios 7.22 ¿Por Porque el Señor fue llamado siendo esclavo? porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. a Estamos llamados a obedecer. We've been called to obey no a rebelarnos not to rebel. los siervos obedecen a su Señor the obey their Lord. y los esclavos obedecen a sus dueños el que no lo haga no le va a ir bien pero algunos de nosotros sabiendo que somos siervos nos comportamos como dueños nos comportamos como dueños y algunos no tienen idea ni que son siervos. Some don't even know what a is. Y le dan órdenes a Dios. Y le dan órdenes a Dios. La ignorancia mata, hermanos míos. Ignorance kills, my brethren. Joséa cuatro seis dice. Joséa cuatro seis. Mi pueblo 4, 6, fue destruido porque le faltó conocimiento. No le faltó el dinero. No le faltó la comida. My people are destroyed for lack of knowledge, not because they didn't have any money or food. Le faltó conocimiento. They were lacking knowledge. Y dice Jehová, por cuánto desechaste el conocimiento. Por cuánto desechaste el conocimiento. Uh -huh. Yo, estoy. Yo te echaré del sacerdocio. I will also you. Yo no quiero que me echen del sacerdocio. I don't want to be rejected. Le costó muy caro a Jesús. It was very expensive for, for Jesus. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, And because you forgot the law of your God, también yo me olvidaré de tus hijos. A mí esto me da a entender so this lets me understand que cuando yo soy desobediente, that when I'm cuando yo desecho el conocimiento de la palabra de Dios, from the God, me desechan del sacerdocio. Will also from the, the pero eso no solamente tiene consecuencias para mi persona, para persona, mi familia también, family, porque aquí lo ha dicho bien claro: y yo clearly. me olvidaré de tus hijos, son nosotros. Cuando cometemos un pecado, so sin, no podemos pensar que solamente nos afecta a nosotros. We cannot just think that it only affects us. Eso afecta a todo lo que está a tu alrededor. Tiene you. consecuencias. Y entonces, a nosotros por nuestra ignorancia, tengo ese es el tiempo que me queda. So by our own okay. Aleluya. So nosotros en nuestra ignorancia desobedecemos a nuestro Señor Lord, Y esperamos bendición blessing, Y muchos demandan agresivamente and, sus derechos rights, Como si tuvieran el derecho right Y algunos usando versos fuera de contexto context. Pero si tú no eres esclavo primero, si tú no eres siervo primero First, slave, first. slave first. Si tú no entiendes el señorío de Jesús, no importa cuánto tú grites, cuánto tú reclames, yo sé que Dios es bueno, pero ¿quién trabaja Dios? But who, Dios trabaja con los obedientes. Él trabaja con los obedientes Él trabaja con alguien que le diga yo te voy a mandar a hacer esto y no importa lo ocupada que tú estés tú lo vas a hacer porque, porque tú has puesto las cosas are, del reino primero porque, porque no tienes first. tu propia agenda you don't have your own porque agenda. has entendido que las cosas de Dios vienen primero y las tuyas vienen después porque And cuando tú haces later. un espacio para Dios y tú le sirves a Dios And you serve God. las cosas tuyas Your things, Él te las va poniendo en orden y order, te va a dar el tiempo y time. tú vas a hacer lo que querías hacer do you wanted no to cuando do, lo querías hacer it, cuando Él quiso wanted, y tú lo vas a lograr it, porque pusiste lo de Dios primero pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Ay, no, yo no. no quiero hacer esto no, levantarse para orar no way Wake up to pray, no estudiar way. la palabra ay qué tedio mejor voy a poner la televisión mejor me voy a poner el super bowl que eso está interesante watch TV or the super bowl. That is pero mira de dónde viene tu salvación de la televisión tv no mira tú tu salvación viene de la relación que tú tengas con tu Dios. Yo sé que casi todos aquí trabajan y les es difícil. Work, it's, it's Pero si de la misma forma que tú le das el diezmo a Dios de tu dinero que se supone... Tú le tienes que dar el diezmo de tu tiempo. De las 24 horas del día, from the hours a day, tú duermes 8 o 6. El caso es que de las 24 tienes como 2 horas y media para Dios. Puedes dividir una hora de oración. You can divide an hour of prayer, como ha dicho Jesús, aunque sea una hora. As Jesus said, even if it's an hour. Y una horita para la palabra. In one hour for the word. Cuando estás estudiando la palabra se va rápido el tiempo. When you're studying the Bible time flies. Porque entonces te desconectas de tus actividades. Because then you disconnect from your own activities. De tus ahorros. From your, uh, de tus worries, prisas, from your uh, hurries. Yeah, de todo aquello que te, que te da ansiedad. From everything that gives you anxiety. Lo paras todo, lo pones en pausa. You place everything on pause. Y dice, ahora voy con papá, voy a ver qué me dice hoy. And then you say, Well, now I'm going to go y to my father and see entras, what he tells me today. When you enter en esta palabra, in this word, vas a tener paz. you're going to have peace. Tu Your se spirit rejuvenate, rejuvenates. Se crece. It, uh, grows. y vas a tener ese espíritu fuerte que Dios quiere que tú tengas para poder soportar las adversidades un espíritu fuerte no importa lo que tú le tires it what you throw at siempre it. va a estar preparado it's going to y va a ser así pa, y lo va a tirar para afuera no out. va a dejar que te entren ni que te haga un hueco no va a suceder a yo soy testigo de eso He pasado muchas pruebas en mi vida, pero Él ha sido life. mi sostén. Él my, ha sido mi fuerza. My, um, my él ha sido el que me ha sacado the al otro lado. Porque cuando tú estás en un problema, problem, cuando tú estás en ese bote de la aflicción, tú sabes que Jesús está contigo. You know you, y tú no estás sola. Y tú sabes a dónde Él te va a sacar. Él you know te va you. a sacar al otro lado. Eso es así That's the way it is. Um, Aquí tengo esta cita De Malaquías 1.6 Donde dice que el hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si sí, pues yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová hijo honra a su padre Y if then i be a father where is my honor and if a master where is my fear says the lord of hosts unto you and the problem is that many want to have kingdom without a king and they want to have a king without being servants but the one that knows god knows that he is a servant Know that he's a, de él a slave ¿por qué? porque hemos sido redimidos we have been qué es ser redimido is to be es comprar it is to be cuando tú redimes algo tú lo compras when you redeem something you buy it hemos sido comprados we have been bought. no somos dueños de nosotros mismos we are not our own nuestra vida no nos pertenece our life does not belong nuestra to us. casa no nos pertenece home does not to nada us. de lo que tenemos es realmente nuestro that we have is Dios truly te lo da ours. para que tú lo uses y lo disfrutes God gives it to you so you can use it and uh, enjoy it. Because we're also stewards no of the goodness of God. Not everyone exercises uh, stewardship the way it's supposed to be. Que te dio Dios the house that God gave you él is for His service. Para que tú a los que él so you can take the one that He wants, or ya que sea para convivios, it can be for fellowships, casas de luz. Uh, House, oración, lighthouses, prayer, lo que sea. Tu casa tiene que estar a disposición de él porque él te la dio. Tu vida you. tiene que estar a disposición de él. Porque tú eres comprado. Tú no te perteneces. Si Dios quiere hacer algo contigo y a través de ti. Lo único que tú tienes que decir es sí, Señor, amén. No puedes hacer otra cosa. You can't do anything else. Voy a decir algo aquí y quizá con esto ya acabo. El reino de Dios es trascendente. Su reino está sujeto a la voluntad, la palabra y la acción. Divinas. his kingdom is subject to his word and the divine actions su autoridad se funda en su his authority is founded in his pre-existence in, in his holiness genesis 1-1 it says in the beginning god created the heavens and earth Hay parte todo en el there is everything in the Creo beginning Dios he created god created the heaven and the earth su reinado, his kingdom Y el poder que Él ejerce, mediante el cual Él gobierna, while he's, uh, lo ejerce mediante su voluntad, his will, su palabra y sus obras. His word and his works. Y por su voluntad creadora, his, um, will, will, Dios diseña y decide. God decides and he, uh, decides mediante su palabra through da his, existencia a la creación through his words, he gives existence to his creation. y por sus obras el Espíritu demuestra And by his works, the Spirit shows su ilimitado poder his uh, power, su gobierno his, uh, govern, no el nuestro not our, no mi pequeño reino not my little kingdom, el reino de Dios pero el reino de Dios tiene autoridad para gobernar He has authority to govern. Porque ese gobierno radica en su preexistencia como dije y en su santidad Como creador el gobierno de lo creado debe estar en sus manos eres un ser creado o no? Are you a created being or not? Lo eres. You are. Ahora bien, tú estás aquí porque mamá y papá decidieron una noche de amor apasionada entregarse el uno al otro, pum y tú saliste. ¿No? You're not here because uh, in a night a day a You night, are not the mother, product of a passionate love night. Tú eres producto you are the pro de lo que product. Dios ya tenía en su mente sobre ti. His mind, um, Tú vivías en el cielo antes de estar en esta tierra. You. You Dios heaven. te puso en el vientre de tu madre. You Dios te dio un nombre. Dios name. te dio una asignación. You, uh, Dios te ha dado un propósito. Dios es el que guarda tu vida. ¿Para qué? Para que le sirvas al mundo. No. So Para que world? le sirvas a él. No, so you Inclusive. Can lo que tú tienes, lo que tú sabes hacer, te lo dio Dios. You know how, how do, ya sea que sea que seas contador, que you seas, seas enfermera, enfermera nurse, que seas danzora, dancer, que seas maestra, teacher, que seas cocinera, cook, que seas oficinista. An office lo que seas, person, mecánico. Whatever, mechanic, lo que seas que tú eres en tu vida, músico. Are life, musician, ese talento, that talent, esa habilidad, that ability, te la dio Dios para que you, la uses para Él. So use es importante que entendamos que todo lo que somos uh, that that are, y que todo lo que hacemos do, es por Él y para Él y vino de Él. Him and it came from Eso him. Es importante que lo entendamos.

So in a hurry because I am going to glorify the God that gave me this precious body. Perfect. And the same as yours, too. Vas a hacer vas a querer venir a esta iglesia. You're going to come to this church con un corazón agradecido. With a grateful heart. Jubiloso. Uh, with a joy, Joyful. joyfulness. Yeah. Va, va, vas a tener eso adentro inside, como un burbujeo as a bubbling. que no vas a que, que vas a ver ahí cuando llegará el día del servicio porque yo quiero adorar a mi Dios eso es lo que God. vas a tener vas have a tener that. gozo You're gonna have joy, porque sabes que fuiste creada para Él you know that you were porque para la him. gloria de su nombre his y su alabanza his hemos sido creados We have been Él se glorifica en nosotros todas esas cosas buenas que hacemos All those good things that we do. le dan gloria a Él Give glory unto him. de la misma forma que cuando haces lo contrario In the same way when you do the opposite, deshonra su nombre to dishonor his name. ¿por qué vas a deshonrar al que lo ha dado todo por ti? vamos a portarnos you? bien Let's behave well. vamos a hacer lo que Él quiere que Let's hagamos do what he wants us to do. bendito sea Dios so, bueno pues tengo mucho aquí, pero no lo puedo dar. Muchísimas so pena. Much uh, Muchísima pena. Tenía una parte de lo que es en sí conocer al Padre, pero el tiempo apremia y ya Father, me tengo que ir. So, tengo que entregar mi parte, como dicen algunas iglesias. So <laughs> a no sé que la pastora quiere que yo dé la parte de la, de la ofrenda, pero. El que tiene un espíritu fuerte realmente sabe esperar en Dios. The one that has a strong spirit truly knows to wait on God. Porque ha ejercitado ese músculo de la fe. Because they have exercised that muscle of faith. Con el uso continuo. With a continual use. De forma tal. Of such way que ahora tú puedes pasar. De un yo creo. A, I, I think, a un yo sé. To a, and I know. Amén. So no espere que las respuestas divinas se vayan a ajustar a tu agenda. So don't wait for those divine answers to be adjusted to your agenda. Hay que hacer lo que Dios dice. We have to do what God says. Cuando él dice, when He says, como él dice, the way He says. Amen. Amen. Eh, bueno, tengo mucho, no lo puedo dar. Una de las cosas también, importancia de de conocer a Dios y de ser siervos. One of the things as well to the importance of being servants and no God. Es que cuando tú vas a ser un siervo que Dios va a depositar En ti, su is when you're going to be a servant, God is going to deposit in you his trust. Él te va a He's going to try you first. No te vas a de las you're not going to get away from lo trials. Siento. I'm sorry. Te metas de una piedra, Even though you get under a rock, te va a la hora the time is going to come donde Dios va a tu carácter, where God is going to test your character. Where God is going to test if you truly say that you love him lo amas. or you love him. Porque es muy fácil servirle a Dios cuando todo está bien. Because it is so easy to serve God when es everything is going well. Es fácil servirle a Dios cuando tienes el dinero. It is easy when you have the money. Tienes la casa que deseas. When you have the house you desire. Tienes una familia unida. When you have a united family. ¿Qué pasa cuando todo eso te lo quita Dios? What happens when God takes all of that away? Y te voy a explicar algo. And I'm going to explain something. Donde quiera que tú pongas tu corazón, Wherever you place your heart. tu tesoro Your treasure. por encima de Dios cualquier cosa que tú adores por encima worship. de Dios cualquier cosa que esté por encima de Dios tus propios God. hijos tu children. trabajo tu casa Dios tarde que temprano te lo va a quitar God, later, porque tú away. vas a ser probado no porque Él quiera hacerte mal porque Él quiere hacerte ver a ti do, uh, que Él no es él el primero en tu vida your todos your tenemos que pasar por pruebas tú no puedes hacer hombre un ídolo de tu esposa. Trials, tu mujer no puedes hacer un ídolo de you tu esposa. Todos a, tenemos un mismo hijo, señor. Tus hijos no son tus ídolos. Tampoco. Te los dio Dios para que tú los eduques, para que se los entregues a Dios. So es un know, regalo, es un préstamo. Then, uh, tenemos que entender las prioridades y ponerlas en orden. Tenemos que tener muchas cosas claras. El tiempo no me da, pero We have to have so many things that are clear. So I'll close with Psalms 1 que me gusta mucho este salmo. because I like it very much. Viene bien. Y no Dios probó a, al Israel, and not only did God uh, test the, the people of Israel Jesús in the probó desert, a sus Jesus always also uh, yes. tested, tested his disciples. Yeah. Soy el Salmo 1 del 1 al 3. 1, 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora bien, esta ley medita. Medita la palabra ah, hagag. En hebreo significa murmurar bajito. Es como un susurro, es reflexionar, es hablar, es proferir, es pensar, reflexionar, pronunciar. Todo esto significa esta palabra hebrea hagag. ¿Quieres leer el verso primero, o? Representa Algo diferente Something different A lo que es la meditación Que es un ejercicio mental, to what is, which is a, a mental exercise. Esto es un ruido es, es, es un sonido suave y sordo Cuando ustedes ven a la gente En el muro de las lamentaciones En uh, la ellos están diciendo la palabra, ellos están meditando en ella, ellos se van de lo They're que es el mundo, the word, and they se the concentran world, en la palabra y la repiten, y la repiten word, y and piensan they it, en ella, y piensan en ella. So, sino que en la ley de Jehová está su, en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese es el verso 2. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly nor stands in the path of sinners nor sits in the seat of the scornful but his delight is in the law of the Lord and in his law he meditates day and night he shall be like a tree planted by rivers of water that brings forth its fruit in its season whose leaf also shall not wither and whatever he does shall prosper amen So nosotros somos como árboles. So like Muchas veces en la Biblia se llama a las personas como árboles. Uh, Pero no somos un árbol ahí plantado no, lejito. No. Junto a corrientes de agua. Las corrientes del agua del Espíritu Santo de Dios. Vamos a dar fruto en nuestro tiempo We're get in our time. porque el cristiano que no da fruto no sirve Christian that doesn't give fruits, estamos llamados a dar he, fruto is not worth anything. y mucho We're fruto y su hoja no cae. La hoja es su testimonio, la representación del testimonio. Un árbol sin hojitas. a tree without leaves. Difícilmente tú puedas saber qué tipo de árbol es. Kind of Pero cuando tienes hojita verde tú sabes qué tipo de árbol es. When a nosotros se nos caen esas hojitas? And those leaves will fall if they fall off. ¿Cuál va ser nuestro testimonio que vamos a decir que vamos a enseñar? Hasta Jesús aquella higuera lo lo, <laughs> le, lo engañó por decir algo que even, no es así, pero bueno, Jesus, porque había un propósito. Tree, estaba llenita de hojas with, uh, y él sabía que era un árbol de De and he knew it was a fig tree a coger, no no and he was going to take some but there was nothing because there was no fruit fruto. that's why we have to take it. and everything that we'll do they will que prosper todo, todo es todo. and everything is everything es en tu familia. it's in your family it's in your business it's in your job Todo. Everything. Dios desea God que desires todo prospere en tu vida. For everything to prosper in your life. Pero te tienes que deleitar primero. En But su you vida. have to delight first in His word. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí voy a orar ahora. Gracias, Padre, te doy por esta palabra. I thank you, Father, for this word. Gracias, Señor, porque he dado parte de lo que me diste. Thank you because I had given <laughs> part of what you gave me. So, gracias te damos, Señor. thank you, Lord. Continúa desarrollando un espíritu fuerte en cada uno de mis hermanos. Continue developing a strong spirit in each and every one of my brothers. Nos has hecho ver y conocer ciertos principios. You have uh, made us see and know some uh, certain principles. Básicos de tu reino. Basics of your uh, kingdom. De tu señorío. Of your seniority. De quien tú eres. Of who you are. De tu divinidad. Of your divinity. De tu majestuosidad. Of your majesty de tu omnipotencia, of your omnipotencia, de tu grandeza. Of your y Padre del cielo, I ask you, Father, from heaven, seguimos esperando y confiando en ti. We keep on and in you, porque sabemos que por el uso, we know by the, by, by the use, por el continuo buscarte, by the uh, of, for you, esta palabra, this word, continuamente en nuestro corazón, in our heart, va a dar fruto. Is going to give fruit. Se va a manifestar tu reino en nosotros. Your kingdom is going to be manifested in us. Y todas las cosas buenas que tú eres you know, are, se van a desarrollar en nosotros. Will be también, Señor. In us. Gracias te doy, Padre. We thank you, Father. Te doy gracias por esta iglesia. I thank you for this church, por estos hermanos valientes y esforzados. For these, uh, brave and brethren, amén. Que han venido en esta noche. Tonight, buscando una palabra tuya. Oro para que ellos continúen creciendo en gracia y I, en sabiduría y en todo conocimiento and in all knowledge y que ese espíritu fuerte that, that se desarrolle en cada uno de ellos. Gracias. Thank you en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Y ahora vamos a dar con gozo y alegría. Esa es otra Now parte. <laughs>